¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre Duki. Duki le tiró a sus productores. A casi un mes de que Super Sangre Joven, el disco de Duki salió a la calle, nos encontramos con problemas entre Duki y los productores del disco. Así es, gente, estamos hablando de Neuen Arte, de Oniria. Duki hace poco, mediante sus historias de Instagram, le tiró a estas personas. Por lo que podemos rescatar, se sabe que Duki se enteró de que el sello se inclinó por la plata antes que la música que se trabajó durante horas y horas. Así lo menciona Duki en sus historias. A pesar de eso, no se sabe exactamente lo que provocó la molestia a Duki. También Duki aclaró que Yesan y Fer son los únicos humildes dentro del sello. A continuación les dejo las historias que Duki publicó. Así es corta, guacho, yo le di vida a los Nehuen, murieron, guacho. Todos los Nehuen están muertos todos. Que hagan sello, que hagan discográfica, que hagan con quien quiera, pero están muertos, guacho. La balamos todos, lo acabo de cero. Corta, jódanse. Oniria, bajate el pony, pa, no ser mejor productor de Argentina ni a palo. Te faltan 3.000 años para hacerlo. 3.000 años, guacho. El único humilde de ustedes y leal es Yesan, guacho. Los Nehuen murieron. Están limpiados en el trap. Los Nehuen no hacen trap, guacho. Nadie graba con los Nehuen, nadie. El único respetable de ahí es Fede y es Yesan, guacho. Corta. Tú sabes, papi, lo mejor que está con tu Orjana, tú sabes. Dice el Stitch. Orjana significa familia y la familia nunca se abandona y se olvida, sí. ¿Qué pasará con los temas y proyectos que aún no se lanzaron? Aún no se sabe y es muy pronto para saberlo. Tal vez en realidad exista un malentendido que se tenga que aclarar. Existen posibilidades de que las cosas se arreglen, aunque lo más probable es que eso no suceda. Si existe un contrato de por medio, lo más probable es que los temas salgan, sin problema alguno, pero si no lo hay, entonces quedarán olvidados. Temas y proyectos más relevantes. Aquí a continuación les voy a mostrar un par de temas o proyectos que se trabajó Duki con Oniria. Secreto, Guayna y Farina. Este tema debió de haber salido en el disco, pero por el hecho de ser un super temón, se optó por trabajar un videoclip ya que lo amerita. Atmósfera. Es un proyecto que a mediados de marzo se nos dio a conocer. El adelanto que tenemos es VaporMax. Este álbum sería producido por Neuen. VaporMax Remix con Polima West y John Sister. Goteo Remix con Capo Plaza. Lex Luthor, el malo de Superman con CRO. Remember Me y muchos, muchos temas más. ¿Qué opinan? La verdad, esta pelea es algo que muchos de nosotros no queremos, pues Oniria la llevaba trabajando muy bien con Duki y con más artistas de la escena. Tenemos como claro ejemplo al recién lanzamiento de ICA, hecho a mano, donde Oniria fue considerado para producir un tema del disco, donde las luces. Así que esperemos si esto se resuelva, ya que hay mucho trabajo por realizar y la escena debe estar más unida que nunca. Oniria es colombiano. Así que nada, de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.